En la vía que de Bosconia conduce a Valledupar por el corregimiento de Caracolí, perdió la vida en un accidente de tránsito Silfredo Daza, de 48 años, quien debido al impacto sufrió trauma cronoencefálico severo con politraumatismo, lo que ocasionó su muerte de manera instantánea. Al parecer, el siniestro se produjo por exceso de velocidad. Como Sigifredo Daza Galván, de 48 años, oriundo de Huacoche, fue identificada la persona fallecida en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este jueves en el kilómetro 31 más 700 vía Bosconia-Valledupar, en el sector de Caracolí. La víctima fatal era el conductor del vehículo Mazda Alegro de placas FGL 967, que se salió de la carretera y se volcó. De acuerdo al reporte de las autoridades, Daza Galván sufrió trauma craneoencefálico severo y politraumatismos en diferentes partes del cuerpo, lesiones que le causaron la muerte en el lugar de los hechos. La hipótesis del siniestro: falta de precaución al transitar y exceso de velocidad. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar, S.A.S.